había cebado hacía un momento, pero muy sutilmente se ha comido una mosca del 14. Es cojonudo, ¿eh? ¡Pum, pum! El pez, al agua. Y a por otro. Ahora sí. Me parece de palmo. Así que vamos a ver. Lo sacamos, que no lo veo todavía. Pues viene robado, me parece. Parece que viene robado, pero bueno, vamos a ver. Robado viene. No lo sé, yo creo que sí. Bueno, pues venía robado, o sea que, bueno, sin más, ¿no? Y al agua, y a buscar a otro. Bueno, vamos a ver aquí. Ahora sí. Aquí estaba. Ahora sacarla, ¿no? Madre mía. Bueno, es un pez muy bonito, pastelito. Y al agua. ¡Epa! Vamos a dar la vuelta a la sacadera y ya que se marche. Ya por otra. Bueno, vamos allá. A ver ahí, que parece ver algo por ahí. Ahora sí. Ah, se ha soltado. Ah, vaya pez que ha saltado, que ha salido ahí. Bueno, chicos, me he dado cuenta que no he grabado el pez que sacaba ahí enfrente. Un pez, una captura muy buena entre los palos. Y lo tengo aquí para enseñarlo ahora. Aquí está, con la mosca de la piedra. Vamos a desancionarlo, pero ha sido fantástico la pelea, pero no la he grabado. El abuelo está cada día peor. Vamos allá. Bueno, señores, este es el pez. Vaya pez, chicos, en este sitio, en este ring. Vamos allá. Y ahí vivía. Y bueno, la mosca en cuestión es esta, una mosca de la piedra en col de canar, entera, alas, cuerpo, cabeza, y vamos a secar y a buscar a otra, a otro pez. Lo siento de veras, no haber podido grabar esta captura, que ha sido muy buena, porque quería meterse ahí, pero bueno, quería meterse, como estoy diciendo, ahí abajo, pero
pero ha sido increíble. A ver si sacamos alguna más y la grabo, que soy un calamar. Bueno, pues nada, el pez anterior pues lo clavaba ahí enfrente, lo sacaba, entra por ahí, bueno, una pena. A veces creo que estoy grabando, no dejo procesar la imagen y la GoPro no trabaja a toda hostia como yo quisiera, pero bueno, vamos a seguir lanzando por aquí, que puede que salga otro pez bueno. Puede que salga otro pez bueno. Bueno, esta echada habían salido ya dos, habían dado la cara dos, pero bueno. Bueno, vamos a ver si dejamos la mosca, ¿no? O sacamos un pez bueno aquí. Bueno, vamos a ver si puedo hacer aquí un par de lances. No tengo sitio por detrás. Ahora sí. Vaya, vaya. Se ha equivocado. Este pez se ha equivocado. Se ha equivocado, madre mía, por el día que llevo hoy. El río, y he visto que se ha llevado un pez aquí. O sea que con este bajo tan corto que llevo, ha ido a rechazar, pero no era esta la que yo había visto. Es otra. Es otra la que he visto. A ver, desde aquí, por ahí va, por ahí le va. Ahora se ha visto, se ha cebado un pelín más dentro, a ver, por ahí. Ahora sí. Qué pez bueno. ¡Ah, qué más roto! ¡Qué pez más bueno! A ver, que empieza a salir mosca ya de una vez. Ahora sí. A ver cómo la saco aquí. Bueno.
Bueno, otro día tonto, una tarde tonta de estas después de salir de trabajar en un río natural, así que vamos a ver qué hacemos, si pescamos algún pez. Ahí se hace va uno ahí arriba, vamos a ver si le puedo lanzar bien, por ahí le puede valer. Este, joder, segundo lance, ¿qué hago? El tercero. Bueno, este porque ha dado la cara, claro. Y ha salido. No sé si irme para casa ya, porque cuando se empieza tan bien, malo, malo, malo. Aquí lo tenemos, chicos. Un pez bonito. Y al agua. Y a buscar a otro. Si es que lo hay. A ver. Que se cebó ahí uno ahí arriba. Vamos a ver si somos capaces de engañarlo. Aunque quisiera pescar ese bordecito. A ver, creo que se cebó. Este no era, era otro. Pero bueno, puede ser que sea movido, no lo sé. Puede ser. Puede ser. Está muy bien este pez también. Este es el pez, chicos. A buscar otro ya. A buscar otro. Aquí tenemos que ir a mano cambiada, más que nada porque tengo una ramita aquí atrás que ya he dejado una mosca que he sacado, claro. Que he recuperado. Bueno, ahora por ahí. Que es territorio comanche, que digo yo. A ver, coño. Ahí subió una a rechazar. Ahí subió una a rechazar. Ah, esta sí. Esta sí le gustó la fly. A ver si la sacamos. A ver si la sacamos. Y yo creo que sí. Aquí está, chicos. Otra. Bien. Otro pececito. A por otra. Hay alguna ceba también. Esta no parece malo. Va este río. Pues aquí está el pez. Muy chulo, chicos, ¿a que sí? Y al río, a ver. Y si de ahí se me ha enfriado, habrá que echarle pisto para que se coloque. Vaya rechazo de pez. Ahora sí, la vi por el rabillo, estaba mirando para arriba, casi ni me entero, ¿eh? Siguiente salto no lo aguanta, ¿eh? Bueno, sí lo aguantó, sí. Este es el pez, bonito. Ahí adelante se ha cebado un pez, aquí se ha cebado un pez ahora. Este,
Y ahora creo que se ha cebado otro, pero bueno, no estoy seguro. Un bonito pez, con bonita librea, claro. Y el agua. Y yo creo que se había cebado otra ahí, cuando estaba sacando esta. Vamos a secar la mosca y a ver qué pasa. Llevo ya tres seguidos, los tres últimos peces se han soltado. Yo creo, vamos. Esta sí. A ver si la sacamos. Y ahí arriba saltó otra. Ahora. Chulo el pez. Al agua y a por otra. Ahora sí, casi la absorbió, casi la absorbe, se la ha comido absorbiéndola, vamos, como si estuviera tomándose un zumo con una pajita, vamos. Pues sí que tira, para el pez que es, ¿eh? Bueno, otro, para el casillero. Y este es pez, al agua. Ay, que casi dejo la mosca. Y otra vez, a ver. Por ahí. Joder, vaya rechazo, claro. Iba la mosca surfeando la ola como para tomar la mosca bien. Ay.